Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches, espero que estén muy muy bien. Yo aquí de nuevo trayéndoles un nuevo video. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de unas narcomantas que aparecieron en el municipio de Jalisco, que anuncian y avisan a la comunidad y a todas aquellas personas la coalición de las fuerzas gubernamentales con el cártel Jalisco Nueva Generación. De nuevo se ven este tipo de cosas, de nuevo se ve que hay colisión, y en dichas narcomantas anuncian de el por qué es que se ha recrudecido la violencia en esta entidad. Sin duda alguna eso tiene mucho que ver, porque por parte del crimen organizado hacen lo que quieren, mientras que las autoridades pues los apoyan, digámoslo de esta manera. Y al final de cuentas nadie obtiene justicia, porque todos sabemos que es un negocio redondo. Ellos hacen su trabajo, los otros reciben dinero, y esto es lo que se anuncia de nueva cuenta en Guadalajara y en sus alrededores. Y hasta el momento no se sabe quién haya dejado estas narcomantas, porque no estaban firmadas, pero en ellas vienen altos rangos de la Fiscalía General del Estado que pudieran estar coludidos con este cartel. Y aparte de ello, viene una serie como de explicaciones de el por qué se ha recrudecido la violencia en la entidad, en el estado de Jalisco. Cabe resaltar que al principio dije municipio y me merezco una super bofetada, pero ahorita me corrijo, es estado de Jalisco. Y más que nada, esta vendría siendo una llamada de atención para todas las autoridades, que en su mayoría yo pienso que están coludidas con algún negocio ilícito que tenga que ver con algún narcotraficante o algún cártel pesado. Y en fin, este tipo de situaciones yo creo que estaría mal que las sigamos viendo, porque al final de cuentas no se mueve ningún órgano para investigar a las propias autoridades. Entonces, yo creo que sería muy bien tener en cuenta este tipo de cosas, porque en realidad es lo que más nos está llevando a acabar nuestra tumba aquí en nuestro México, y es lo de la coalición de estos órganos gubernamentales con el crimen organizado, que esto va a provocar que más violencia haya en el estado y en los estados colindantes y de toda la República Mexicana. Así que simplemente yo creo que sería un llamado de atención, yo creo que es como una advertencia nada más para la gente, para las comunidades, porque en realidad no se sabe quién dejó esas narcomantas, pero sin duda alguna son de algún otro estado, de algún otro cartel. Eso nos puede conllevar a pensar que también tengan coaliciones con policías y coaliciones con elementos de muy alto rango en el gobierno. Simplemente le quieren echar tierra al cartel del otro estado. Al final de cuentas obtenemos saber de qué entidades las autoridades sí están coludidas con el crimen organizado, aparte de lo que ya se sabe, claro. Si te gusta el material de Raza de la Web, por favor da clic aquí para que puedas ver más material y no te pierdas ningún video de Raza de la Web. Así como aquí están abajo los links para que veas mi material escrito. Si te gusta leer e informarte de esta manera, puedes ir corriendo al blog. Ahorita publiqué un artículo sobre Rosario Robles, esta mujer titular de Cel Sol, que desvió 1.311 millones de pesos a empresas fantasma en el extranjero. Y pues muy descarada ella sale a defenderse diciendo que no tenía nada que ver con ese tipo de acciones ilícitas. Es muy importante que se aprecie de ese tipo de cosas, porque Cel Sol y CELTU son organizaciones que están dispuestas a apoyar a la economía de México. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, más que nada, bueno, darle una chequeadita al blog, se enteran de algunas otras cosas que he publicado. Cuídense mucho, les mando un mega abrazo a distancia y que estén muy bien.